Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Intermedio. Sean todas y todos bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Rafael. Buenas tardes. Bienvenido. Marta, Joana, Nancy. Buenas tardes. Aquí estoy presente. Tal? Bien, bienvenida. Gracias a Dios. Bueno, vamos a ir iniciando, ¿verdad? Para poder avanzar con el curso, con la clase del día de hoy. Muy bien, creo que hoy vamos a estar algunos bien poquitos, ¿verdad? Porque creo que algunos mencionaron que iban a estar ocupados, no sé, por ahí escuché eso, no sé, pero no, haberme equivocado. ¿Verdad? Muy bien. Les voy a compartir pantalla, permítanme. Muy bien. ¿Me confirma si ven mi pantalla, por favor? Yo sí la veo. Ok, gracias. ¿Los demás? Ok, Marisa, gracias. Gracias, Rafael. Muy bien. Iniciamos entonces, ¿verdad?, con la clase del día de hoy. Fíjense que quiero comentarles de que esta clase no es indistinta a la que vimos el día de ayer, ¿verdad? Eso sí que hay que entender un poco sobre esta cuestión de los usos de estas funciones que estamos viendo esta semana, ya que aunque las funciones que estamos viendo son para eso, para buscar, cada una tiene un propósito diferente. Hoy nos toca ver el tema función buscar H, ¿sí? Bueno, profe, pero ya vimos la función buscar. Ya vimos también la función buscar V, ¿verdad? ¿Y qué tiene de diferente esto con la función, con las funciones anteriores, ¿sí? Bueno, eso es lo que nosotros vamos a conocer, ¿verdad? El día de hoy. Ay, mi gente. Entonces, vamos a ir viendo, ¿verdad? Y vamos a ir conociendo de primera mano, ¿verdad?, estas funciones. Vaya, como les digo, no se preocupen porque la función buscar H es una como les dijera, una variante de la función buscar, igual que la que vimos el día de ayer, ¿sí? Igual que la que vimos el día de ayer. Ok, entonces, igual que la de ayer que vimos, su participación realmente trabaja o radica, mejor dicho, en las búsquedas verticales, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver las que radican en búsquedas horizontales, ¿sí? Eso es lo que vamos a conocer hoy, ¿sí? El objetivo es implementar la búsqueda y ubicación de información utilizando la función buscar H, conocer su sintaxis y funcionamiento mediante el procedimiento correspondiente, ¿verdad? Entonces, vamos a conocer un poco más
sobre esta función. Bueno, como les decía, es una variante de la función buscar, ¿verdad? Y realmente esto es todo lo contrario a lo que vimos el día de ayer. A ver, ¿qué función fue la que vimos el día de ayer? Veamos. Buscar V. Buscar V. Gracias, Francisco. Muy bien. Excelente, María Teresa. Ahora bien, ¿quién me dice cuáles son los argumentos que se necesitan para utilizar la función V? ¿Quién se recuerda? Veamos. ¿Eran cuántos argumentos? ¿Tres o cuatro para empezar? Tres, dice Nancy. Cuatro, dice Joana. Veamos. Valor Joana. Buscado, matriz buscada, indicador columna y ordenado. Correcto, excelente. Entonces son cuatro argumentos. Veamos. ¿Quién me explica rápidamente cuál es el funcionamiento del argumento ordenado o ordenamiento? A ver, ¿quién se recuerda? Recibe dos parámetros nada más. ¿Cuáles son y para qué sirve? Veamos. Ajá. El falso dice que busca valores de qué tipo. Valores reales. El valor exacto y el verdadero es aproximado. Correcto, ¿verdad? Entonces, lo que sucede con falso y verdadero es que con falso le estamos diciendo que queremos un elemento de búsqueda exacto. Es decir, si yo busco un 3, por decirlo así, un 3 me tiene que encontrar y por ende permitirme buscar dentro de la fila de ese registro alguna columna en específico. Ok. Y verdadero, un valor cercano al 3. Y ahí es donde sí se hace lo que Nancy decía: ordenar la columna en formato ascendente, ¿verdad? Para poder encontrar o obtener el valor que nosotros esperamos. Muy bien, como lo dice la presentación, esta función es similar a la función buscar V, solo que en aquella función buscamos verticalmente y en esta buscamos horizontalmente. Mira, acá lo tenemos. ¿Cuándo vamos a usar la función buscar H? Bueno, esto, como les digo, va a quedar dependiendo del criterio. Imagínense que a usted le dan una tabla que esté en orden horizontal, entonces usted obviamente va a usar la función buscar H. Pero si usted le dan una tabla orientada verticalmente, ¿verdad? Entonces usted va a usar buscar V. Así de sencillo. Cuando los campos, fíjense bien, cuando los campos de la tabla estén en una fila, ¿sí? Estamos. Usted va a buscar con buscar V. Pero cuando los valores, cuando las columnas estén verticalmente, o sea, los nombres de los campos estén verticalmente, entonces usted va a usar buscar H. ¿Sí? Estamos. Ahora veamos la sintaxis. Mire, en la sintaxis no me voy a tardar mucho. ¿Por qué? Porque son los mismos. Solamente que ahora vean esto. En lugar de indicador de columnas, ¿qué dice? Filas. Filas. Exacto, filas. Francisco. Ahora ya no dice columnas, sino que hoy le indicamos la fila a la que queremos acceder. ¿Sí?
No sé si se va comprendiendo las funciones prima. Ellas son funciones prima, ¿por qué? Porque una es contraria a la otra, digámoslo así. Algunas les dicen también funciones negadas, pero no me gusta ese término porque se presta para que la gente las malentienda, ¿sí? Entonces, la función prima, buscar V, obviamente el indicador es en columnas, y en el de buscar H es indicador de filas, mira, ¿sí? Ahora bien, ahí está la explicación, eso ya lo vimos en la clase pasada, no me voy a detener ahí, ¿sí? Porque tenemos bastante trabajito para el día de hoy, ¿sí? Pero solamente quiero indicarles de que el valor buscado, matriz buscar en indicador de filas, los tres son obligatorios y el ordenado es opcional. Les voy a colocar aquí para que lo copien, ¿sí? Porque ahí creo que no sé si solamente Joana lo copió, pero si usted en ordenado pone verdadero, ¿sí? ¿Qué sucede? Que la búsqueda es de carácter aproximada, ¿sí? ¿Ok? Y si le ponemos falso, la búsqueda es de carácter, ¿de qué carácter es? Exacta. ¿Sí? Uy. Perdón. ¿Sí? Exacto. Ok, carácter. Sí, aproximada. Entonces, ojo con esto. Si gustan, apúntenlo por ahí, ¿verdad? Porque es importante que ustedes lo sepan. Si en el ordenado usted no escribe nada, por defecto Excel pone verdadero. Oiga esto. Esto es importante. Si usted, como dice que es opcional, ¿verdad? El ordenado. Si usted no lo pone, entonces Excel considera que el valor del ordenado es verdadero. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos ahí con eso? ¿Se comprendió? ¿Sí? Si usted no le pone en la función el parámetro ordenado, Excel le pone por defecto verdadero, mira. ¿Sí? Y su búsqueda sería aproximada. ¿A qué se refiere con aproximada? Que si la búsqueda dice que es 51, ¿sí? Y antes de 51 hay un 49, y ya no hay más entre 49 y 51, el elemento que le va a mostrar es 49, ¿sí? Obviamente tenemos que cumplir que estos elementos estén ordenados, como decía Nancy, ¿verdad? Ese es un paso que hay que realizar con nuestras tablas, recordemos, ¿verdad? Si vamos a usar ordenado, el argumento ordenado, tenemos que cumplir con los tres pasos de las tablas. ¿Alguien se recuerda cuáles eran esos tres pasos? Veamos. Los tres pasos eran que tenga una vista de formato tabla. ¿Sí? Ese es el primero. ¿Sí? Luego, ¿cuál es el segundo? En el de buscar V, ¿verdad? Era que la columna de búsqueda debe ser en números. Debe ser la primera y a la izquierda. ¿Sí? La primera a la izquierda. Y la tercera es lo que yo les mencionaba, ¿verdad? Ordenar los datos de A a Z o de 1
del menor al mayor, lo que decía ahí el compañero hace un momento. ¿Sí? Entonces, si vamos a usar el ordenar, el ordenado, este último elemento es importante, ¿verdad? Por esto, si yo busco 51 y le pongo verdadero, me va a encontrar el 49, porque lo he ordenado de menor a mayor o alfabéticamente. Y en el caso de si fuera falso, obviamente me va a mostrar el 51. El registro 51. ¿Preguntas? Apunten por ahí, ¿verdad? Esos datos son importantes. ¿Preguntas? No, ninguno. Ok, espero hayan copiado eso, ¿verdad? Sí. Bien, seguimos. Ya casi termino, como es lo mismo, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos un ejemplo claro de la función para buscar H. Miren, en esta tabla la información no está ordenada. Está ordenada de manera distinta a la que vimos el día de ayer, donde ahora los campos están hacia abajo, miren, ¿verdad? Y tenemos también títulos, pero en este caso los títulos, obviamente, tienen una convención distinta, ¿ok? ¿A qué me refiero? En aquella teníamos al vendedor acá y a los meses acá, ¿sí? Hoy se han invertido los papeles. Ahora está los meses y luego los vendedores, ¿sí? En columna, ¿ven? Muy diferente al que vimos el día de ayer. El día de ayer lo hicimos con una agenda electrónica, ¿verdad? Hoy lo vamos a hacer con este elemento, ¿vean? Entonces, si a nosotros nos dicen, miren, quiero buscar a Paco, ¿verdad? Paco es este, ¿sí? Entonces, vamos a construir una función porque me están pidiendo los productos vendidos en el mes de febrero por Paco. Miren, ¿sí? Entonces, la función buscar H es el nombre del vendedor, que en este caso es Paco, B1, D1. ¿Por qué B1, D1? Porque son solo los datos, miren, ¿ven? Y, pero aquí, ojo, aquí sí se incluyen estos encabezados. En buscar V, no. Pero en buscar H, sí. Miren, ¿sí? ¿Vean? Desde B1 hasta D6. ¿Quién es B1? Es este, Hugo. Hugo. Miren. Hasta D6 es esto que acabo de marcar en rojo. Miren. Entonces, después de que ponemos el rango, me pregunta, ¿qué fila? Ah, la fila 3, porque me están pidiendo la de febrero, pero la fila 1 es, ¿quién? Los encabezados, los vendedores. La fila 2 es enero y me piden febrero, entonces es la fila. No, la fila 3. Entonces colocamos 3 y ponemos falso para que sea exacta. ¿Sí? Leamos lo que dice ahí en el ejemplo. Dice: el primer argumento es Paco porque es el vendedor que estoy buscando. El segundo argumento contiene el rango de datos sin incluir la columna de meses. Mira. Porque obviamente esa información no me interesa. El tercer argumento es el número de fila que deseo que la función buscar H me regrese como resultado. Ya que la fila con los nombres es la fila 1, entonces la fila para el mes de febrero es la fila 3. Miren. Y ahí obtenemos el resultado. Finalmente, colocamos el parámetro de falso para que sea exacta la búsqueda. Y el resultado en este caso sería el 202, porque es de Paco y de febrero. Miren,
Acá, si ustedes se fijan, acá tengo a Paco. Miren. Voy a unir esta, voy a colocar estas dos líneas. Y aquí tengo febrero, miren. ¿Ven? Por ende, aquí está el valor buscado, miren. ¿Sí? Correcto. Más o menos esa es la idea, Nancy. O sea, el valor buscado ahora es, son las columnas que están aquí, ¿ven? ¿Sí? Por ahí va la cosa, ¿sí? Ahora aquí hay algunas variantes. Si buscamos a Luis, si buscamos a Hugo, ¿verdad? Por ejemplo, si buscamos a Luis para febrero, solamente tenemos que cambiarle el valor del, de, en este caso, de, del nombre, ¿verdad? Si en un dado caso están buscando a Hugo, pero del mes de abril, entonces ahí sí ponemos Hugo y luego ponemos el 5 que corresponde al, al mes de abril. Porque en la fila 1 es los títulos enero, febrero, marzo, abril. Mire, por eso se pone 5 y todo lo demás sigue siendo igual. ¿Preguntas? No sé si hay alguna pregunta hasta este momento. ¿Sí? ¿No? Okay, Joana, ¿los demás? No. Okay, muy bien. Les voy a compartir en este momento una tablita que quiero que por favor la digiten. Es del ejercicio de hoy. Esta sería ejercicio 08. ¿Sí? Me gustaría que por favor. Ay, perdón, perdón, perdón. Permítanme. No es esa. No la vayan a descargar. Es esta, permítanme. Es igual a la que tenemos allá en el, este de ejemplo, ¿sí? Para que ustedes vean, ¿verdad? Vaya, hagamos esa tablita, esa, ese rango de valores, por favor. Y ahorita les comparto. Y ¿cómo se llama? Los, lo que vamos a hacer. A ver, les comparto. Y me confirman si ven mi pantalla, por favor. Vale, muy bien. Tenemos. Y 6 meses, ¿verdad? Y tenemos a Hugo, a Paco y a Luis y son nuestros vendedores, ¿verdad? Entonces, cada uno de ellos realiza una venta por mes y eso es lo que vamos llevando y contabilizando por acá. ¿Ok? Hagamos la tablita, por favor. En lo que ustedes trabajan eso, voy a ir a traer mis lentes, permítanme.
Muy bien, veamos cómo vamos. Son poquitos datos, como les digo. Muy bien, Johanna, excelente. Lo que no van a llenar es esto. Estos dos no los vayan a llenar, ¿verdad? Aquí vamos a borrar esto, ¿verdad? Para que ustedes lo podamos ver ya trabajando, ¿sí? Y vamos a mover esto por acá porque esto va después. Sí. Vaya, muy, muy bien. ¿Quién más por ahí? Veamos, Johanna, Nancy, excelente. Los caballeros, ¿cómo vamos? Osman, Rafael, Don Marcos. Ya, listo. Listo. Ok, excelente, excelente, muy bien. Muy bien, vaya, entonces fíjense bien, tenemos nosotros acá por meses y por vendedores. Miren, antes era, ¿cómo se llama? Si quieren, lo pueden crear, no hay problema, Marisa, ¿verdad? Le damos aquí, control put, ¿verdad? Aquí solamente le ponemos meses, ¿ok? ¿Sí? Control Q le da, perdón. Sí, control Q. Y yo le doy control T. Ajá, ¿y qué pasa? Me... ¿Le funciona igual? A la tabla. ¿Pero le funciona igual? Sí. Lo que me la crea de un solo. Ajá, no me la marca, sino que de un solo. Ah, qué raro. Yo no. Bueno, nunca he usado Control T. En este Office no tengo esa opción. Muy bien. Pues nada, vale. Ajá, sí, yo ya vi que funciona el Control Q también. Uh-huh. Vaya, muy bien. Vamos a hacer este primero. Miren, me han pedido realizar la búsqueda de enero de cualquier vendedor, ¿sí? Entonces tengo tres vendedores, miren, ¿sí? Entonces aquí se me hace bastante fácil crear ¿una qué? Lista. Correcto. Pero fíjese que vamos a hacer algo, porque como todo es para trabajar por el mejor bienestar, ¿verdad? Vamos a hacer lo siguiente, miren, le vamos a cambiar aquí el ancho a esto y vamos a agregar dos vendedores más. Sí. Uy. 8 era y 80 le puse. Vale, miren, vamos a agregar a Pedro y a Pablo. Miren, sí. Vamos a agregar a estos dos sujetos y las ventas, sí, van a ser las siguientes. Y las de Pablo okay. Y ahí tenemos ya nuestra tablita nuevamente. Entonces esto es ojo, esta no es venta, es cantidad de productos, okay. En enero, Hugo, perdón, en los primeros 6 meses vendió un total de 1,846 artículos. Por eso no se ven totalizados acá en moneda de, ¿cómo se llama? Monetario, perdón, o contabilidad, ¿sí? Estamos. Correcto, Nancy. Más
más este competencia. Muy bien, entonces vamos a arreglar este de acá. Miren, me voy a ir a datos. En datos me voy a validación y aquí en validación cambio. Miren, desde B1 hasta D1 eran estos tres. Ahora lo voy a cambiar hasta F1, miren. ¿Sí? Y como ahí están los nombres, solo le doy a aceptar y ya está. Miren, ahí están los cinco nombrecitos de los susodichos vendedores. Miren, vean. Sencillo. Ahora, vamos con la función buscar. V. No, ¿verdad? Buscar H. Entonces vamos a iniciar igual. Buscar H, miren. Y ahora le decimos, el valor buscado, ¿quién es el valor buscado, Joana? ¿Quién es el valor buscado? 4. Y 4. Y 4. Primero es la letra, Rafael, ¿ok? Y 4, mira. Muy bien, punto y coma. Ahora, ¿cuál es la matriz buscar en? A ver, ¿quién me dice cuál es la matriz? Toda la tabla. Toda la tabla, a excepción de la primera columna. Miren, vean. Desde B1 hasta F7. Miren. Como yo le he puesto tabla, entonces, por eso me pone esto, ¿ok? ¿Sí? Punto y coma. Ahora, el indicador de fila. ¿Qué me están pidiendo? Nombre. No. La venta de Luis. La venta de Luis, pero ¿de qué mes? De enero. Ah, ¿y enero en qué fila está? En la 2. Correcto, entonces ponemos 2, mira. Y como queremos una coincidencia exacta, entonces le ponemos falso. Falso. Cerramos paréntesis y le damos enter, mira. Y aquí está, Luis, en enero vendió 107, mira. ¿Y Pablo cuánto vendió? Ah, vendió 180. Ah, vendió más que Luis. Pero Pedro vendió más que Luis y que Pablo, mira. Pero le ganó Paco. ¿Por qué? Porque Paco vendió 294 en ese mes, mira. ¿Sí? ¿Preguntas? Hagámoslo, por favor. Y si hay alguna duda, no dude en preguntarme. ¿Sí? Abigail, la veo bien seria. ¿Se ha comprendido, Abigail? Sí, sí, ya estoy haciéndolo. Ok, gracias. Excelente, excelente. Muy bien. ¿Los demás? ¿Cómo vamos? Sí, ha hecho. Ya estuvo, Joana. Ok. Ahora necesito que me hagan este de febrero, por favor. Hagámoslo y casi igualito ahí, ¿verdad? Las mismas cosas van a ser, ¿ok? ¿Estamos? Ok. Marisa ya hizo el primero. Vamos a ver quién hace el segundo. Muy bien. Si hacemos una búsqueda de febrero, fíjense bien, ¿verdad? Entonces, acá
la fórmula me quedaría de esta manera. Pero aquí me hace falta algo, ¿verdad? Agregarle hasta Pablo. ¿Preguntas? Vean que si lo hago de esta manera o de esta manera, siempre funciona. Miren. Vean. Pero aquí era 2. ¿Por qué? Porque era la fila de enero. Y aquí es 3. ¿3 por qué? Fila 3. Porque me están pidiendo febrero, correcto. Sí. Muy bien, fíjense que en el cuando di esta clase hace unas semanas atrás, me tomé el atrevimiento de explicarles al grupo de que se puede hacer esto, una búsqueda en esto, sin necesidad de hacer uno por cada mes. Ok, voy a mover esto por acá para que ustedes, para poder eliminar algunas celdas porque las voy a necesitar. Las voy a necesitar quitar. Sí. Y voy a quitar estas para subir una tabla que tengo ahí abajo. Miren. Les voy a enseñar esta tablita. Ok, entonces tenemos lo mismo. Miren, tenemos aquí a Hugo, pero me voy a traer este para acá porque lo voy a necesitar. Sí, tenemos a Hugo, Paco, Luis, Pedro y Pablo. Sí, el nombre del vendedor. Sí. Pero quiero poder seleccionar el mes y que me diga cuántas piezas ha vendido cada vendedor. Miren. Ok. Sí. Vaya, les explico. ¿Se recuerdan de la columna oculta el día de ayer? ¿Quién se recuerda? Porcentajes. Ajá. Ahora he ocultado acá una función, miren. ¿Sí? Usando esto de acá. Vale, aquí tengo otro, aquí tengo los vendedores, miren. ¿Sí? E hice esta otra lista de esto, miren. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, cuando yo selecciono un mes, aquí, en esta celda de la par, me escribe un número. Miren, veámoslo. Le voy a poner color a esto. Miren, está algo larguito, pero ya se los explico. ¿Se recuerdan de la función sí, verdad? Entonces, voy a ocupar 1, 2, 3, 4, 5 sís para los 6 meses. Miren. Si F11, que es esta celda, llega a tener enero, permítanme. Perdón, estornudé. Bueno, como les decía, si la celda F11, que es esta, tiene el texto enero, ¿sí? Entonces, que me ponga el número 2, miren. ¿Qué es 2? Es la fila, miren, ¿sí? ¿Se comprende por qué aparece el 2 ahí?
Ok, luego le vuelvo a preguntar, bueno, y si es febrero, que escriba 3. Si es marzo, 4. Si dice abril, que sea 5. Y si dice mayo, que me escriba 6. Pero si no, perdón, y si no es junio, que me escriba 7. Aquí hay un detalle, vamos a cambiar acá. ¿Sí? Si no es, vamos a eliminar este sí, que está de más. ¿Qué tal si no es, quiero ver? 2, 3, ah, sí. Si no es mayo, entonces por ley es junio, ¿verdad? Entonces que escriba 7, miren. ¿Ok? Vean, y aquí es donde ocupo ese elemento, miren, le voy a quitar esto. ¿Vean? Sí, aquí lo ocupo, miren. Solamente aquí vamos a agrandar esto. Uso el nombre del vendedor y luego va el rango o matriz búsqueda, miren. Luego va el indicador de filas que está aquí, que lo toma de aquí. ¿Y cómo lo toma? Evaluando el mes que yo le estoy poniendo. Si es enero, le pone 2, febrero 3, marzo 4, abril 5, mayo 6 y junio 7, miren. ¿Sí? ¿Vean? Entonces aquí le estoy cambiando de manera dinámica el mes. ¿Miren? ¿Sí? ¿Miren? Entonces vuelvo a ocultar esto. ¿Sí? Y digo, ah, vamos a ver el de Pedro y el mes de enero. Aquí tenemos que hacer un ajuste, creo. Ajá, ¿ven? ¿Sí? 200 piezas. ¿Vean? ¿Sí? Ah, no era Pedro, era Pablo, pero queremos ver la de abril. Ahí está, miren. ¿Sí? Esto por si lo quieren practicar, aquí va a estar el video, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan agregar. La tarea para este ejercicio es este, miren. Si ya hicimos el de enero y el de febrero, ustedes van a hacer los otros 4, marzo, abril, mayo y junio, igual que esto, ¿sí? Esa es la primera parte de la práctica, ¿ok? Y ahora vamos con el ejercicio. Ese, como les digo, es demostración, ¿sí? Vamos, les voy a proporcionar, fíjense bien. Ahora le voy a poner 10 a esto. ¿Sí? Le voy a generar esto y le voy a dar control T. Ah, también fíjese, Francisco, funciona. No sabía ese de control T, pero qué bueno. Mira. Entonces, ahora que ya tengo esto, les explico. Ustedes van a encontrar. Voy a mandarles la captura ahorita. Para esto, miren. ¿Qué vamos a buscar? La nota. ¿De quién? De la actividad 3. Aquí hay 5 actividades, miren. ¿Sí? ¿Cuál? Pero no, este es de Juan, miren. ¿Sí? Esa que estamos buscando es de Juan. Ok. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? ¿Verdad? Van a hacer una lista, miren, de las 5 actividades, así como está acá, ¿sí? Y que me muestre la nota de Juan, ¿vean? ¿Sí? Esto es solo para Juan, miren, solo para esta fila, ¿vean? ¿Sí? Esto creo que está de más.
Okay. Sí. Vean la actividad y la nota. Entonces usted va a escoger la actividad y aquí le va a aparecer la nota. Miren. Sí. ¿Cuál es la función? Ahí se la dejo. Miren. Para que le tomen captura. Esta es como la, esta es la tarea. Sí. Esta es la tarea. Lo de arriba era práctica nada más. Ok. ¿Ya le tomaron captura? Ok. Igual que el anterior, igual como hicimos con la búsqueda dinámica, fíjense bien, también podemos hacerlo acá, miren, vean. Sí. También lo podemos hacer. Acá, miren. Seleccionamos la actividad. Miren, y seleccionamos el estudiante, Jonás. Solamente aquí sería nota, nota, ¿ven? ¿Sí? Se puede, sí se puede, ¿ok? ¿Sí? Entonces sí podemos hacerlo también igual que como lo hicimos con el grupo de celdas anterior. Muy bien, gracias ahí para el que lo está compartiendo, ¿verdad? Entonces, excelente. ¿Sí? Y podemos, sí se puede, ¿vean? Para la tarea, además de Juan, ¿sí? Quiero que hagan individualmente la de Jonás y la de Lucas, miren, ¿sí? Entonces le repito la tarea de hoy, es la tarea de hoy es la siguiente, miren, que en la primera tabla ustedes van a, trabajaron conmigo la búsqueda de enero y de febrero, ustedes van a hacer la de marzo, abril, mayo y junio, o sea, cuatro tablitas iguales que esta, ¿sí? Si alguien quiere trabajar esta, ahí va a quedar grabado para que lo puedan hacer. Y para, como tarea, siempre en la misma, ¿verdad? Siempre en la misma hoja, vamos a realizar esta tablita de alumnos, ¿verdad? Y van a hacer la búsqueda de Juan y van a buscarla, hacer una tablita para buscar a Jonás y a Lucas, igual que esta, ¿sí? Estamos. Y si alguien quiere, pues bueno, se pueden poner a trabajar en esta. Aquí les enseño la función oculta de este, esta celda. Miren. ¿Sí? ¿Preguntas? Aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es preguntando si el valor que aparece aquí es igual a cada nombre del estudiante. En tablas cortas se puede hacer esto así. Ya en una tabla bastante grande, ya usamos otros mecanismos para eso, ¿ok? Ahí se ocupan índices, pero ya lo vamos a ver más adelantito, ¿ok? ¿Preguntas? Ahí les dejo la captura. La función, perdón, tómenle captura, ¿verdad? Para que lo puedan hacer. ¿Tienen alguna pregunta de lo que hemos visto el día de hoy hasta el momento? Y aquí está la función de búsqueda, ¿verdad? Recordemos que esta que está acá es una función sí anidada, donde estamos evaluando si es Juan, María, Pedro, Jonás, Lucas, Marcos, o si no es ninguno de ellos, al final es Julio, ¿verdad? Y aquí tenemos la función que estamos ocupando, ¿verdad? Para la búsqueda. Miren. Tómenle captura también.
Y si no, pues lo pueden ver más tardecito, ya cuando haya subido el video de esta clase. ¿Ok? Muy bien. ¿Preguntas, señores? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Joana dice que no. ¿Los demás qué dicen? No, también. ¿Todo claro? Hay que practicarlo, como dice Nancy, ¿verdad? Tenemos que ir a practicar un poquito con la función. Como les digo, si la tabla está en un orden vertical, ¿verdad? Entonces usamos buscar V. Pero si la tabla está en un orden horizontal, entonces usamos buscar H. ¿Cómo así, Marixa? Estoy preguntando y tienen dudas, pero le pregunto. Me dicen como la horchata, dice. ¿Sí? Ah, ok. No me aflija porque si no. Diga, Nancy. Las abuelitas decían agua de tamarindo. Sí, yo sé, yo sé. Yo sé que correcto, cuando uno ya empieza a practicar, uno ya va entendiendo, ¿verdad? Ah, ok, la función buscar V era para eso, la función buscar H es para eso. Así de sencillo. No se compliquen. Solo que acordémonos que también en la función buscar V y buscar H se deben cumplir aquellos elementos o pasos que vimos, ¿sí? Tenemos que ordenar la información, tenemos que tenerla en formato tabular. ¿Y el otro cuál era? Que la primera fila debe ser la de los, la de búsqueda, ¿verdad? En este caso es donde están los valores del vendedor, ¿sí? Estamos. Muy bien, preguntas, dudas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ahí vamos a ver el video. Ok, por cualquier cosa ahí va a estar el video. Yo les voy a, ya les voy a proporcionar el enlace. Solamente recordarles que tienen que estar ingresando en la plataforma, ¿verdad? Para esta semana, ¿cuántos tenemos ahí? Algunos ya, ¿cómo se llama? Laboratorios, ¿verdad? Entonces, tenemos que irlos haciendo, ¿verdad? Por ahí algunos me quedaron todavía debiendo, ya les voy a decir quiénes, ¿verdad? Tengo 20 ahorita, veamos. Vaya, miren. No, miren, ya todos se pusieron al día. Ah, pues no he dicho nada, no he dicho nada. ¿Verdad? Con la segunda semana ya veo que María Teresa ya avanzó en la primera, en la segunda y tercera, y Lesbia ya va a llegar al casi el 80%, ¿verdad? Muy bien. María Teresa ya hizo el examen de medio curso, por lo visto, ¿verdad? Está bien, pueden avanzar, no hay ningún problema. Lo que no quiero es que se me vayan a atrasar, ¿ok? Vaya, Lisette está aquí. Lisette puede revisar el ¿cómo se llama? Su ¿cómo se llama? Su progreso, ¿verdad? Y puede subir todavía ese 100%. Está en el laboratorio 4, donde puede mejorarlo, ¿verdad? ¿Estamos? Y también Susana, ¿está? Susan Murillo. Ok. Joana todavía puede mejorar. No, perdón. ¿Quién dije? Joana. Está Joana. Al estilo japonés, no. ¿Por qué dice al estilo japonés, Nancy? Vaya, Lisette. Ya le había dicho. Ah, ok. Entonces es Susana. Puede ver el de Osman, perdón. Ahorita voy. Susana también en el cuarto, ¿ok? En el cuarto laboratorio. Pueden volver a hacer el examen e intentar volver a subir. Osman, tú llevas 10 ahorita.
10. ¿Cómo? Es que quiero 20. No, 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 él tiene 10 de porcentaje ahorita, acaba de cumplir el 10% del primera semana y va bien, ¿verdad? Sí, Susan, de la semana 1 es, mira. Ah, okay. Aquí está, vea, Susana. Y Osman, vamos bien. Ya hizo el primero y segundo laboratorio, hoy tiene que hacer el tercer laboratorio, ¿verdad? Para poder ir subiendo los ítems, ¿verdad? Recordarles que también acá tienen su manual, ¿verdad? Y tienen estos videos de apoyo, ¿ok? Tienen estos videos de apoyo, por favor, por cualquier cosa. Por aquí está la función que estamos viendo el día de hoy, que es la función buscar H. Miren, aquí está el video y aquí está el archivo que pueden ocupar para poder trabajarlo. Solo me falta el del viernes. Excelente, Susan. Quiero ver. No, Susan, le faltan 3. Le faltan el de hoy, el de mañana y el del viernes, obviamente. ¿Sí? Solo ha hecho 2 laboratorios ahorita de esta semana, ¿verdad? Entonces, el resto, por favor, ¿verdad? Ahí trabajando en eso, ¿verdad? Porque esto es lo que más nos surge que ustedes finalicen, ¿verdad? Y obviamente también la asistencia a este curso, a estas sesiones. Así que no se les vaya a olvidar eso, porque es importante. Y una vez lleguen al viernes, trabajen el examen de medio curso. Es el examen de la mitad del curso. Ese examen retoma preguntas de la sección 1 y de la sección 2, o sea, de la semana 1 y de la semana 2, ¿ok? Y al final del curso, cuando vayamos por la semana 4, también el examen final recapitula preguntas de la sección 3 y de la sección 4, ¿ok? ¿Estamos? Bueno, entonces espero que pues hayamos tenido un bonito día trabajando, ¿verdad? A lo largo de esta clase. Ahorita les voy a tomar captura para la asistencia, ¿verdad? Y no sé si alguien quiera mencionar algo o algo que tengamos pendiente o alguna duda, ¿verdad? Todavía hay unos segunditos ahí para ver si lo podemos contestar. Yo tengo una duda. Diga. En la búsqueda de Juan. Sí. La fórmula dice buscar H y 19, punto y coma, de la B14 a la F21. La duda que tengo es por qué pone la fila 2. Porque la fila 1 es donde están los encabezados. Actividad 1, actividad 2, actividad 3, hasta la actividad 5, mire. Por eso es fila 2. No se confundan. Eso, qué bueno que lo preguntó la compañera. Estamos hablando de la tabla, no de Excel como cuadrícula. Esta fila 2 hace énfasis a la fila 2 de esta tabla. Ah, ok, gracias. Excelente. Gracias. Sí, me había confundido en esa parte, gracias. Sí, porque cualquiera podría decir, es 15. No, 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 momento. 15 no, ¿por qué? Porque esta tabla solamente a puras penas tiene ¿cuántos? Tiene 7 estudiantes. Entonces no puede ser. Sí, lo había hecho. Le había puesto, aquí en mi tabla era la fila 14. Ajá. Y no me daba la fórmula, gracias. Correcto, es que es la fila dentro de la tabla. El orden es de la tabla, no de la hoja de cálculo, ¿ok? Muy bien, excelente. Qué bueno que salió esa duda, porque sí, yo pensé que no iba a salir y que se había entendido, ¿verdad? Pero sí, es así como lo dice la compañera. Muy bien, entonces le voy a tomar la asistencia, ¿verdad? Pónganse ahí en la camarita, ¿ok? ¿Listos? 1, 2 y 3. Sonrían, por favor. Excelente, muy bien. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Les agradezco mucho, ¿verdad?, su asistencia y sobre todo su participación. Nos vemos el día de mañana, así que a trabajar, ¿verdad? Bendiciones para todos y feliz tarde. Nos vemos.